cuarto domingo de Pascua del Evangelio de según San Juan, capítulo 10 del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este le abre el que cuida las ovejas, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Cuando ha sacado a todas las ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero un extraño no lo seguirá, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En tiempos de Jesús, los pastores guardaban por la noche las ovejas de varios pastores. Había un guardián que hacía al mismo tiempo el oficio de portero. Velaba durante la noche para defender los rebaños de posibles robos. Mientras los pastores solían retirarse a descansar a una tienda. Si los pastores tenían que ir al prisco, entraban por la puerta que les abría el guarda. En cambio, el que iba para robar lo hacía calladamente, saltando la cerca. Por las mañanas, los pastores iban en busca de sus respectivos rebaños, entrando por la puerta que les abría el vigilante. Cuando iban por ellas, era frecuente que las llamara por sus nombres. Una vez reunidas en torno suyo, las sacaba fuera y se ponía delante de ellas, a diferencia de Occidente, en que los pastores suelen ir atrás. De tiempo en tiempo les lanza un grito agudo para que ninguna se desvíe. Ellas, que conocen su voz, la siguen. Pero si un extraño lanza el mismo grito, se paran. Y al no reconocer la voz de los extraños, no lo siguen. Los oyentes de Jesús tenían en la mente todo este cuadro cuando les contaba este relato. Dice el Evangelio: el que entra por la puerta, dice Jesús, ese es el pastor de las ovejas. Entrar por la puerta significa imitar el modelo de actuar de Jesús, ser signo en el mundo de la presencia y de las actitudes a través de un servicio desinteresado a los hombres. El verdadero pastor de ovejas conoce a todas y cada una de las suyas. Jesús parte de esta realidad para decirnos cómo es su relación con nosotros. Afirma que nos conoce a cada uno por el nombre, que tiene de nosotros un conocimiento amoroso. Nos conoce a cada uno de nosotros mejor que cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. La iglesia, la comunidad cristiana, no es una masa de gente anónima manejada por un líder lejano. Es un pueblo, una familia. En ella las relaciones con Jesús y unos con los otros son personales y verdaderas. Es una relación personal. La sociedad, en cambio, tiende a convertirnos en una masa cada vez más anónima, dejándonos profundamente insatisfechos. Somos una simple cifra en el trabajo o en el seguro social. No existe la relación de amistad. Jesús, en cambio, nos valora, nos ama y nos libera de cada una de nuestra soledad y de nuestro individualismo. Y Jesús dice: y la saca fuera. Jesús quiere que salgamos de nuestra inmadurez, de todo lo que nos impide ser nosotros mismos. Por ello, su misión de pastor enviado por Dios consistirá
en sacar de la institución judía a los que respondan a su llamada para crear con ellos su nueva comunidad. Una vez fuera, camina delante de ellas y las ovejas los siguen porque conocen su voz. El verdadero pastor camina adelante abriendo horizontes a los suyos, dando ejemplo. Es el primero en enfrentarse en el peligro, el primero en dar la vida cuando se trata del bien de los demás. Ante la incomprensión de los fariseos, Jesús les ofrece la explicación identificándose en primer lugar como la puerta de las ovejas. Más adelante se dirá el título de buen pastor. Jesús se declara la puerta, el único lugar de acceso legítimo a las ovejas. Solo Él da la posibilidad de pertenecer a la comunidad de los elegidos. Entrar por la puerta es llamar a cada uno por su nombre, ayudarlo a ser el mismo, a desarrollarse como ser distinto de los demás, respetando su personalidad, su cultura. Entonces ser cristiano es creer en Dios, es creer en Dios, no es creer en Dios a secas, sino en el Dios que se nos ha manifestado en Jesús. Otros hombres también desean la vida, pero no han escogido otros caminos. Lo que define al cristiano es creer que la puerta, el camino, es Jesús de Nazaret. Es decir, creer en su determinada manera de vivir esta vida. En nuestro país, que es religioso en su gran mayoría, hay una gran confusión cuando se trata de saber qué es ser cristiano. Se tienen imágenes religiosas que se han bautizado en su gran mayoría, pero viven alejados sin escuchar la palabra de Dios, no participan en los sacramentos, ni en la reconciliación y la Eucaristía. Pero lo que define al cristiano es creer en verdad en Jesús, seguirlo. Jesús es la puerta. Quien entra por Él se salvará, dice, se libera de sus pecados y vicios. Podrá entrar y salir y encontrará pastos, pues Jesús hace andar a los inválidos, a ver a los ciegos, oír a los sordos y hablar a los mudos. Será libre porque habrá entrado en la esfera del amor, y nada hay más libre que el amor cuando es verdadero. Irá descubriendo la respuesta a todas sus búsquedas y esperanzas. Al haber convertido toda su vida, estarán al servicio de los hermanos. Las diversas comunidades cristianas se fueron organizando conforme a las costumbres de cada lugar, respetando siempre la primacía de los doce. Es lamentable que muchos cristianos formen un inmenso rebaño, en el sentido más peyorativo de la palabra, en el que el seguimiento personal de Jesús brilla por su ausencia. Sigue y termina diciendo Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús nos ha traído una esperanza de vida en plenitud, de vida para siempre. Cuando tantas cosas a nuestro alrededor nos hablan de muerte, como hoy escuchamos por la pandemia, Jesús nos ofrece la vida, una vida inseparable de la libertad, del amor y de la justicia. Es una lástima no aspirar más que a tener. El modo de llevar muchas personas su vida dentro de en sí busca encontrar a la muerte. Por eso se llega a vivir con egoísmo, buscando solamente el placer, caer en el individualismo. Jesús quiere que orientemos nuestra vida en otra dirección, que reflexionemos y nos demos cuenta de que merece la pena vivir en el amor y luchando por una vida más humana para todos, que es necesario morir a todo lo que nos destruye y obtener la vida que Él vino a comunicarnos. Su amor de Jesús hacía brotar en las personas inquietas caminos de fe y de esperanza. Les hizo ver a sus discípulos de luchar contra el egoísmo, la ceguera de sus propios corazones. Cuando seguimos a Jesús, comprendemos que primero está su amor,
saber experimentar ese amor. Y luego viene la vida abundante que Él nos trae. Esto implica conocerlo, entrar en comunión con Él, formar una verdadera comunidad. Él nos conduce a la plenitud y constatamos que nada que tenga límites o fin puede saciar el corazón humano. Solo lo eterno y pleno nos llena. Jesús, con su resurrección, nos abrió esa plenitud y esa eternidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.